Gracias a una iniciativa del Comité de Agua Potable Rural de la localidad de Pichidangui de la comuna de Los Vilos, se desarrolló el proyecto denominado Los Vilos Urbano Rural se mueve al ritmo del fitness, el que beneficia a más de 100 personas, tanto mujeres como varones, que practican este deporte. El Comité de Agua Potable Rural contó con el apoyo de la Oficina de Deportes del municipio local para lograr obtener los recursos necesarios para la ejecución de este proyecto, el que es financiado por el Gobierno Regional de Coquimbo. En este sentido, el alcalde Manuel Marcarián Julio, junto con felicitar esta iniciativa, destacó la unión del sector rural y urbano gracias a este proyecto deportivo. Un importantísimo proyecto que hemos realizado. Le agradecemos la presencia de la APR, el esfuerzo de Pichidangui, quienes postulan este proyecto con el apoyo del Departamento de Deporte de la Municipalidad de Los Vilos, con todos nuestros monitores y las monitoras, con toda la gente que practica la zumba y el fitness en el área urbana y rural. Aquí hay una unión de la comuna de Los Vilos. Agradecemos a la gente de Pichidangui que nos recibió el 21 de octubre y hoy los recibimos a ellos acá en Los Vilos, al Colegio Divina Providencia, a la hermana Genara por facilitarnos también este gimnasio, y a toda la gente que fue partícipe de este proyecto, al gobierno regional por entregar estos fondos. Sabemos que la zumba y el fitness arrastra mucha gente, más de 100 mujeres, una cantidad importante de hombres también fueron parte de este proyecto, y seguiremos trabajando en alianza con las organizaciones sociales, con nuestra oficina de deporte, con el Departamento de Salud Municipal también, en mejorar la salud de la gente de nuestra comuna a través del deporte y la entretención. Por su parte, el presidente del Comité de Agua Potable Rural de Pichidangui, Miguel Pizarro, se mostró muy contento por la gran cantidad de personas que participaron de este proyecto deportivo y agregó que continuará trabajando en beneficio de la comunidad. Bueno, esto ha sido un proyecto apoyado por el municipio en beneficio de la comuna, en realidad, porque aquí participan todas las mujeres que les gusta esto que es la zumba. Y la verdad estamos contentos por la aceptación, por la asistencia, por que la gente disfruta de lo que está haciendo. Y vamos a seguir participando, tratando de conseguir más proyectos para ello. Cabe señalar que el proyecto deportivo contó además con el apoyo y la participación del programa Promoción por la Salud y el programa Vida Sana.